justo vamos a arrancar con la pregunta del día, así que lo invitamos para que pues a través de nuestras redes sociales se pueda comunicar con nosotros, dejarnos por ahí sus puntos de vista. Nuestra pregunta se encuentra en nuestra página oficial de XTTV. Así que bueno, la pregunta es la siguiente porque vamos a estar hablando de lleno de la Liga Nacional de Honduras. ¿Estás listo, Nepta? Estoy preparado. A ver, yo quiero saber qué opinas. Pero bueno, ¿qué tan lejos llegará el Olimpia con su invicto? Tenemos tres alternativas. Okay. Termina segunda vuelta. Correcto. Semifinales. Campeón invicto. Ok. Esas son las tres opciones. Yo también quiero saber qué dice el público. Bueno. De igual manera, comentarles que nos puede dejar por ahí un mensajito, escribirnos también, además de ser parte de la encuesta. ¿Estás listo? Estoy preparado. A ver, contame qué pensás. A ver, primero que todo, aficionados olimpistas. ¿No se van a enojar? Okay. No, para nada. Okay. Que ellos no, en este momento no están para enojarse. Ellos están en una nube, están tranquilos. Lo que les ha brindado el Olimpia de Pedro Troglio es para disfrutar, así de sencillo. Entonces, a lo que iba y a lo que quería mencionarles, a los aficionados olimpistas, es que llegará un momento en el que van a perder. El fútbol es así. ¿Sí? Si siempre se pudiera ganar, habría equipos que nunca hubiesen perdido por historia, por la casta, etcétera, etcétera. Real Madrid, podríamos estar hablando de varios equipos. Y en algún momento esta racha de Olimpia, una racha histórica, una nueva marca, en algún momento va a terminar esa racha. Y cuando termine tampoco es para alarmarse. Correcto. Pero sí va a ser para alarmarse, porque después de 41 partidos invictos, por supuesto que no va a ser para alarmarse, el día que pierda Olimpia, tal vez no alarmarse, se acabó. No alarmarse, creo que no está bien la palabra que utilicé, pero va a ser noticia. Eso sí, así como ha sido noticia que llevan ya 41 partidos invictos, que han ganado de una manera contundente, que han sido meses espectaculares. Va a ser noticia el día que algún equipo de la Liga Nacional se digne a quitarle el invicto, que parece que es una misión imposible hasta el momento. Pues mira, pero va a ser noticia, no va a ser alarmante, claro que no, obviamente pero va a ser noticia, comparto, coincido en ese detalle. Yo me voy a ir por matemáticas, yo no me voy a complicar, yo me voy a ir a las matemáticas y las matemáticas me dicen que existe más probabilidad de que Olimpia pierda el invicto en la segunda vuelta que en cualquiera de las otras instancias, porque si Olimpia termina en la segunda vuelta invicto, solo va a tener 4 partidos por delante. Y ya en semifinales serían 2 juegos. Y sabemos lo que representa Olimpia en este tipo de instancias. Y ya estando en una final, también 2 partidos. Y las opciones de ser otra vez campeón invicto obviamente crecen. Entonces yo me voy a ir por matemática, por ley de probabilidad, y me voy a quedar con que el invicto de Olimpia va a terminar en esta segunda vuelta. Visitando a Maratón, contra Motagua en el clásico de la segunda vuelta, contra Real España, poco probable, no lo sé. Contra cualquier otro equipo que nos sorprenda. Pero yo me quedo y voy a votar por esa opción de que termine en la segunda vuelta. Te voy a decir, coincido y acabo de votar justo por eso también opción que termina en la segunda vuelta. Y me parece muy interesante el resultado del público, que lo vamos a ver a continuación. A ver si estamos listos, muchachos, para ver qué es lo que está diciendo la gente a través de nuestras redes sociales o a través del porcentaje de votación. Y mira que el 53.6%, ya 54% dice que es campeón invicto. El 6.6% semifinales, mientras que el 39.5%, ahora con mi voto, pues termina en la segunda vuelta. Bueno. Que tiene que terminar algún día, yo creo que la segunda vuelta, pues... podría ser. Podría ser, aunque creo que el Motagua, si tuvo una oportunidad perfecta para quitarle al invicto, pues la desaprovechó. Era la que pasó. Sí. Ahora ya veremos. Lo que pasa es que también volvemos al tema de lo que resta del torneo, y resta bastante, resta toda la segunda vuelta. Entonces todavía hay un margen de mejora en cada uno de los equipos, en Real España, en Maratón, pero también y en el mismo Motagua. Y sí, tiene razón. También en el Ahí está, Olimpia. Lo dijo bien Cinia, también hay un margen de mejora futbolísticamente hablando en el caso del Olimpia. Entonces el tema aquí es ver si estos equipos que mencioné, que en la previa son los que le podrían competir al Olimpia, si llegan a la altura a esos duelos. O de repente aparece, no sé, Humberto Rivera con Olancho FC y levanta el equipo y también pelea contra el Olimpia. Veremos qué pasa, pero por ley de probabilidad creo que tenemos que votar por esa opción de que el invicto, porque va a terminar en algún momento, pues lo más probable es que termine en la segunda vuelta. ¿Va a llegar más lejos? Bueno, eso solo depende del propio Olimpia, que ya rompió récords y que, claro, hará todo lo posible por dejar la vara muy alta para que en el futuro otro Olimpia busque superarlo. Porque sí, esa es la realidad. Muy difícilmente otro equipo que no sea Olimpia va a llegar a este número. Bueno, ahí está. Entonces, sí, me parece interesante la pregunta de hoy, justo y necesario también para arrancar con la segunda vuelta. Y creo que, bueno, es momento de decirles que algún día se va a terminar, pues, esta gloria que parece nada para siempre. Sí, correcto. Gloria eterna. Pero ¿cómo lo va a celebrar el equipo que lo logre? Eso sí te voy a decir. Mira, lo va a celebrar como que si hubiese ganado la final de la Liga. Depende de quién lo gane. Si lo gana Motagua, lo que tiene que hacer Motagua, en caso de que le quite el invicto al Olimpia, es: muchachos, ganamos, listo, sigamos trabajando. No hay nada que celebrar. Si lo gana Real España, igual. Si lo gana Maratón, igual. Muchachos, le quitamos el invicto al Olimpia, pero no hay nada que celebrar. Sigamos trabajando. Si lo gana otro equipo... Ay, vos crees. No, así debería ser. Debería ser, pero que terminen y que comiencen a festejarlo, eso solo demuestra el por qué Olimpia está tan arriba en cuanto a ti. Y eso va a pasar. Bueno, veremos. Ahora, imagínate que lo llega a ganar un equipo que pelea por no perder la categoría. Uf, como no. Pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Si no ha votado, vaya en este momento a nuestra cuenta de X o Twitter, como usted quiere llamarle, y bríndenos su punto de vista sobre esta pregunta TTV. ¿Qué tan lejos llegará Olimpia con su invicto? Tres opciones. Termina en la segunda vuelta, termina en semifinales o campeón invicto. Olimpia va a terminar el torneo como campeón invicto, que en este caso sí sería bicampeón invicto, pero sería tetracampeón. Es increíble. Los números de Olimpia son impresionantes.